Acá en vivo, se hicieron un ratito. Y tener a el Javi Martínez es a mí me resulta raro todavía verte de murguista, verte tan diablo aparte, con lo que significa pintarse la cara siendo diablo verde. Y te veo disfrutando mucho ya desde el año pasado. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Me imagino que están pasando un carnaval divino. La verdad que sí, estamos pasando precioso. Yo estoy pasando divino. Como te dije cuando hablamos hace un tiempito para la radio, aprendiendo un montón también. Yo creo que algo que me propongo yo con mi carrera y mi cuestión artística, porque tengo la suerte de intentar vivir de esto, es aprender todo el tiempo cosas nuevas. Y la posibilidad que me da la murga de convocarme, llamarme y de sumarme al grupo y darme un lugar, me da la oportunidad de aprender un montón. Entonces estoy en el segundo año, un poquito más cómodo ya, más afianzado, entendiendo un poco más un montón de cosas. Y disfrutando, sobre todo, del grupo humano y de la gente que tengo alrededor, que es divina.
Vos tenés, uno te identifica mucho con el teatro y con, este, con el humorismo, ¿no? Con el humorismo muy teatral, muy de ciranos, ¿no? Vos decías aprender. ¿Qué aprendiste? ¿Qué se aprende uno? ¿Qué aprende uno saliendo de una murga y saliendo de una murga como Diablos Verdes? Bueno, son dos cosas totalmente distintas, salir en una murga y a otra ver. Cosa es salir en una murga como Diablos Verdes. Yo creo que hay otra forma de decir las cosas, otros códigos, otras cuestiones, inclusive a la hora de actuar, uno se tiene que reformar y hacer algunas cuestiones para desde otro lugar, pero en sí aprende un montón de cómo la murga llega a través del canto a la gente desde un lugar muy directo. O sea, cómo uno recibe con la gente de forma distinta la energía con la murga, ¿se entiende? O sea, la murga llega desde un lugar mucho más frontal, directo, siento que la gente la recibe, la espera de otra manera. Y uno es muy feliz arriba del escenario diciendo y haciendo con la murga, porque aparte la murga tiene como determinados objetivos, porque no deja de ser la voz del pueblo y no deja de ser una forma de expresar las cosas que capaz que la gente las vive en el día a día y no las puede expresar, y la murga en febrero se pone esa carga positiva y las suelta y las canta. Entonces es hermoso. Y en especial los Diablos Verdes, con su consecuencia, con su, ¿cómo puedo decir? O sea, la forma de decir las cosas de Diablos Verdes es pueblo y sobre todo es teja. Así que creo que tiene una magia muy especial a la hora de dar y recibir en el tablado. Ahora, ustedes agarran ese legado que tienen que encarar y obviamente seguir construyendo, pero con un cuadro nuevo y muy joven aparte. Y siguen siendo los Diablos. Sí, o sea, creo que es un poco la responsabilidad que asumieron al principio Caro, Nico, Lucas, Lea, de saber que estaban en una murga que tiene un legado enorme y que había que respetar eso, pero también ellos darle su impronta y su forma. Es verdad, es una murga con un promedio muy joven, creo que tenemos un promedio de 29 años, pero es cierto que hay muchos gurises ahí que capaz que tienen 10 años menos que yo y tienen 15 años más de murga que yo. Porque hay muchos semilleros de Carnaval de las Promesas, gente que se sube a un escenario desde los 6 años. Entonces, la experiencia es como una cosa medio como que subjetiva en algunos aspectos, porque hay mucha murga en muchos de ellos, aunque sean muy jóvenes. Lo que te digo, parte de mi aprendizaje también es porque ellos tienen, entre murga joven, promesas y todo, viven con la murga arriba y la tienen ahí, pegada al cuerpo, ¿no? Quiero contar dos cosas de cuando llegaron ustedes, que yo, como tenían 5 tablados en el día de hoy, le dije a uno de los utileros, ¿qué son? ¿Los cíngaros? Y me dijo, no, somos los Diablos Verdes. Me morí de amor, porque esos son los Diablos. Y también el primero de los, creo que fue de los músicos que llegó de la... que dijo, en los Diablos hay que pintarse toda la cara. Y como que hay ciertas consignas que uno que está en Carnaval hace tantos años, se sigue enterando de ese orgullo, de esa identidad y de esa huella digital que tienen los Diablos. Pero no importa lo que hagan, hay algo que es los Diablos y que no hay forma de cambiarlo. No, sí, totalmente, totalmente. Igual, como decía Juanchi, como que intentamos aportar lo nuestro con nuestra firma y igual mantener lo que es la historia y la forma de decir de los Diablos, que es muy característica y es muy importante. Y es muy importante no solo para La Teja y para nosotros, sino también para el carnaval. Los Diablos tienen que estar en carnaval siendo los Diablos. Eso lo tenemos clarísimo. ¿Y en la liguilla? Y ahora en la liguilla, re felices. Otro año más en la liguilla. Es muy, muy difícil la categoría de murga. Somos muchos para muy pocos lugares. Sabemos que el concurso a veces, aparte, no es justo, entre comillas, porque es un hecho artístico. Uh-huh. Evaluar un hecho artístico es algo... Hipersubjetivo. Sí, hipersubjetivo. Entonces puede pasar cualquier cosa. Y tenemos la suerte de estar cantando por tercera vez en el Collazo el lunes y por segundo año consecutivo con el mismo grupo, con la misma gente y con La Teja ahí esperándonos, por suerte. Porque aparte el hecho de estar en la liguilla ya asegura el Carnaval 2024, empezar un poco después, gastar menos y recaudar un poco más este año también, que es muy importante. Sabemos que ustedes están juntando los pesos. Por lo tanto, esto que pasó me imagino que debe ser recontra importante. Es muy importante, es muy motivador, es mucho más promovedor en lo artístico, también en el laburo. Entonces sí, es fundamental para una murga ubicarse en un lugar de como dicen algunos, privilegio en el carnaval. No, yo no lo siento de privilegio porque siento que hay muchas murgas que capaz que no están en la liguilla. Igual son privilegiadas por el carnaval que hicieron.
pero sí que es muy importante intentar estar ahí, entre esas 10. En este carnaval que no ha tenido casi cortes, ustedes han, más allá del reconocimiento que significa que estén en la liguilla, ¿qué respuesta han tenido de la gente? Fantástica, la verdad que mira, lo pienso y me emociono un poco porque ha sido cada tablado, se ha vivido con mucha emoción, con mucha felicidad. La gente nos ha respondido increíble. Nos hubiera gustado capaz poder laburar un poco más, pero la verdad que lo que laburamos lo disfrutamos a morir y la gente nos ha respondido increíble. Así que agradecerle a todas las personas que nos han visto en cada tablado y nos han regalado su cariño. ¿Y el barrio qué dice? Y el barrio, por suerte, está de fiesta, la verdad. La Teja explota de alegría, literal. Estamos recibiendo. Porque viste que a veces parece, lo de La Teja a veces parece un lugar común para el que no sabe, pero el barrio se hace sentir en serio. Sí, total. En las buenas y en las malas, la Teja está, pero vos necesitás como en esa primera noche, en la van premier ahí, como la aprobación un poco del barrio. Vos estás esperando que al barrio le guste lo que estás haciendo, porque bien o mal, trabajás para todos, pero trabajás un poquito también para el barrio, en realidad, al ser un Diablo Verde. Entonces, por suerte este año se han conectado con nosotros de un lugar increíble. Hemos tenido la suerte de ir al Tejano bastantes veces y de que nos acompañaran en el Teatro de Verano. Y eso está buenísimo porque la sentimos a la gente ahí. Y la verdad que, no, sinceramente ha sido un carnaval increíble, increíble. Nosotros hemos disfrutado de todos lados. Vamos a invitar a trabajar al coordinador de la murga que nos dijo que I-21 teníamos que entregar. 20, 50 tenemos el primero. Qué maravilla. Imagínate. Y qué agradecidos que estamos que ustedes se hagan este tiempito para regalarnos este espectáculo, este amor, porque esto que están haciendo acá es también un acto de amor y nosotros así lo sentimos y así lo agradecemos. Bueno, yo se los agradezco a ustedes, dedicárselo a todas nuestras familias que están perdiendo también un poquito de nuestro tiempo en hoy, que tuvimos una jornada re larga. Yo en especial a Lauti, que le prometí un saludo y se lo tenía que mandar. Pero bueno, gracias por el espacio. Y los vamos a invitar a ir. Anda yendo, Javier. Le voy a mandar un beso a Viviana, la hermana de Natalia, es fanática. Viviana, digo bien. La hermana de Natalia es fanática de Los Diablos Verdes. Y la cantidad de mensajes que estamos recibiendo de esos hinchas que son de Los Diablos, ¿no? De amor absoluto por esta murga que hoy nos vino a regalar su presentación y ahora otra parte de su espectáculo. Los dejamos con ellos. La que con su canto lleno de utopías a un barrio y su gente supo acompañar, la de los abrazos que el alma conmueve, la que cuando llueve se pone a cantar, la que no falta si hay reunión usando el canto como espada, la que nunca pide nada y tanto nos regaló, la que va siempre de frente, dándole voz a la gente, como moneda corriente, su consecuencia de siempre, la que florece en primavera cuando el invierno se muere, la que me da todo eso que mi cuerpo pide y quiere, la que me refugia el alma cuando la vida me duele, la que me refugia el alma cuando la vi. La que en las noches más oscuras llena de luz mi memoria. Escape fiel y genuino a esta realidad ilusoria. Por eso es que un nuevo año se repite esta historia. Y cuando mi murga canta me lleva.